All right, hello, hello, class. Good evening. It's Hello, time to teacher. start. Hello, nice to hear Hello, hello. you. Good No los morning. veo, solo los escucho. Nice to hear you. Let's get ready. It's 7:01 already. Vamos a ver qué clase nos corresponde. This is class Hey. number 8, week number 2. Vamos por la mitad de nuestras sesiones. Estamos pendientes todavía con 8 más. Y lo estamos haciendo muy bien. ¿Qué tal va con la plataforma, clase? ¿Ya completamos la sección que corresponde para esta semana? Yes. Ok. Yes. How about the midterm Yes. exam? Bien. ¿Ninguna pregunta que haya quedado sobre los ejercicios que quieran ver ahorita al inicio? Not really, dice. Vale, entonces vamos a estar dando inicio a la clase. Vamos a tener un tema que tiene relación con el que vimos ayer. If you remember class number 7, we were practicing WH questions with the verb to be. Vamos a tomar una de esas questions and we are going to practice. But before we start with that topic, I am going to check the attendance list. Who is in the English class? Here we go. Let me read your names. Wait. Vale, aquí va. Vamos a revisar. Today is Thursday, October 5th. Class number 8. Y aquí vamos. Is Alba Nubia Cruz Vázquez in the class today? Present teacher. Ok, excellent. Carlos Alberto Ponce Martínez. Celine Gabriela Castro Alfaro. Present teacher. Okay. César Israel Álvarez Lara. Present teacher. All right. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Present teacher. Okay, excellent. Daniel Alexander Serrano Hernández. Elmer Edemir Guzmán Córdoba. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Present teacher. Ok, perfecto. Graciela Araníbal Garay. Present teacher. All right. Grecia Natividad Alvarado Marroquín. Present teacher. Okay, Grecia, thank you. Irving Stanley Orellana Romero. Present teacher. Okay, Irving. Yulisa Karina Guevara Lizama. Present teacher. Okay, Yulisa. Carla Lorena Martínez Durán. Carla Mabel Cerón Cerón. Liliana del Carmen Roldán de Barahona. Lidia Ivette de la O Vázquez. María Cruz Hernández Hernández. Marlon Manfredo Sánchez Benítez. María Lidia González Franco. Present teacher. Right. Milton Wilfredo García Santos. Present teacher. All right. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. Rocío Judith Cruz Flores.
Victorina Cristabel Ramos Torres. Present teacher. Okay, excellent. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. William Alexis Hurtado Díaz. And Zuleima Carolina Vanegas Celis. Present teacher. Perfect. Ahí estamos entonces con la asistencia. Hay algunos que no respondieron. A la... Teacher, I am here. Carlos I'm here, Carlos Ponce. Sí, es cierto, Carlos, no lo escuché. No es que por accidente se me cerró la plataforma. Vaya, ahorita ya le actualizamos. Gracias por estar pendiente de la asistencia. Class number teacher, eight. I'm here. María Cruz. María también, María. Ahorita le actualizamos. Ahí está Gracias. Ya María. Muy bien. And me, teacher. Daniel, igual. Okay, thank you. Daniel, ya ahorita le pusimos. Okay, you're welcome. I'm going to check the attendance list at the end of the class, okay? So you can listen again to your name in the case that you were not here at the time in which we were checking the attendance list. You can say present. El tema número 8 de la clase nos corresponde. Dígame. Mi nombre acabo de entrar. Entonces, ahorita. Quizá. Yes. Ahorita, Moisés, right? Ya, ahorita le puse su asistencia. Gracias. Okay, thank you. Perfect. Let's go and check section number 3. Probably we are going to have extra time to do a quick review about the topics from the midterm exam. Esperemos que nos quede el tiempo del midterm exam. We have been practicing, if you remember, yes, no questions. Esta se llamaba, o esta conversación se trataba de las yes, no questions. Then we were making negative statements by using yes, no questions with the verb to be. We were practicing the correct pronunciation of numbers. After practicing numbers, we were giving information about the age. How old are you? After that, on yesterday's class, if you see, we had these examples. Vimos estos ejemplos ayer. WH questions with the verb to be. As I was mentioning before, let's take one of the questions. Una de esas preguntas nos va a servir para esta clase, ¿sí? Vamos entonces a revisar uno de los videos. Adjectives. Take a look at the vocabulary that we have here. Listen carefully and then we practice. Ready? Here we go. Hi everyone. In this class you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, coworker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My coworker Chris is a little heavy.
After you do this, you should share your work in our discussion forums. Okay. Hoy vamos a trabajar en el foro de discusión. Creo que hasta ahora no hemos hecho ningún ejercicio. But this is a really nice time in which we can practice vocabulary. What were you Personality and appearance of listening people. about? ¿Qué Let's get started escucharon? by listening Aquí and vamos otra repeating vez. Listen. adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. Look, let me help you with the pronunciation. ¿Qué nos decía el video? He's really. Take a look at this boy. He's really Tall. 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 And this other boy, It he's is tall. short. What can we say about this girl right here? She's Is a little heavy. This other girl, she is heavy. thin. This, I guess she's a little girl or girl. What can we say Yes, about her? She's really friendly. She friendly. is really friendly. This boy and this girl, Yes, they they are are looking. good looking. She's very pretty and he's Handsome. 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 This boy right here, we can say that he's It's quite, quite, quiet, but quite. she's not quiet, she's She chocolate. cry. Escuchen, aquí está. She's talkative. Chocolate. Chocolate. Take a look at this little girl. How She's can you describe her? She's serious. serious. He's not serious. He's Funny. okay. And Funny. she's She's shy. shy. ¿En dónde creen que está? ¿Todos ellos están en dónde? Oh, what are they doing? ¿Qué hacen? What are they doing? Un festejo, pero no. Probably right, that's a party. But take a look at this one. ¿Qué piensan de este clown, este payaso? ¿Is he funny? Okay, ¿cómo lo describirían? ¿Funny She's creepy. Scary. or creepy, right? Me encanta ese adjetivo. Creepy. ¿Quién sabe qué es creepy? Creepy or scary, probably. ¿Qué es creepy, clase? Espeluznante, más que feo, claro que sí, da terror. Creepy. He's not funny, he's creepy. She's not serious, yo no creo que ella sea seria. I guess she's mad right now, como que esté enojada. That's weird, right? But let me show you a very similar picture in which you are going to find some examples about adjectives. ¿Qué estábamos haciendo en ese video? We were describing, describiendo. ¿Cómo hago una descripción? ¿Cómo describo a alguien? ¿Qué necesito usar, clase? ¿Será que necesito verbos? Un ayet o ¿Necesito, ahí están, nombres? No, necesito adjective. Esas palabras que dan una opinión o que describen a algo, alguien, algún lugar. Se llaman adjectives. Para que vayamos viendo la diferencia de esa palabrita en la oración, sé cómo se llama, ¿verdad? No es un nombre, no es un verbo, sino es un adjective. Class number 8, it's going to be all about adjectives. Tomen nota del tema 8. Todo sobre los adjectives. People that were in that party, they were so different. Se fijaron, todos eran bien diferentes. Todas las personas en esa fiesta eran diferentes. ¿Cuáles adjetivos recuerdan? Vamos a ver, de la picture, the last picture that we were presenting. Funny, funny. Funny, okay, que no era funny, pero funny. ¿Ah? ¿Es serio? Serious, era serious. Wait, ¿por qué tengo Thin, verde?
Me gusta ese. They're good looking. Funny, serious, good looking, me gusta ese. Pretty. Good look. Pretty. Tall. Tall. Short. Short. I don't know. I don't know if I saw handsome, maybe. Yeah, we were having an example about him. He was handsome. Okay, if you don't remember, I'm going to show you some extra examples. Funny, serious, good looking, pretty, tall, short, and handsome. Todos estos son ejemplos de look, adjectives. Acuérdese que el adjetivo describe. Adjectives. Ok. Y si nos vamos a la clase de ayer, teníamos una pregunta para consultar sobre personalidad. ¿Cuál era? No, quedémonos con esta diapositiva. Personalidad. ¿Se acuerdan? Será what's your name? What who's that? What is she like? Esta, llevémosla a nuestra clase de ahora. What is she like? Y combinábamos el what más el like. What y like para consultar sobre personality. Pero si quiero consultar cómo luce una persona, cómo es en apariencia, ya no sería la pregunta, what is he or she like? What does he like? Por ahí va muy bien, Alba. There you go. Vamos entonces a tener esa comparación, personalidad y apariencia. Look, I'm going to show you this picture. Bien similar, ¿verdad? This is a party. También es una fiesta, se ve un poco más actualizada, tal vez, más elegante, probably. Aquí no hay payasos. Thanks God, we don't have clowns. And take a look at the letters that we have assigned to each one. For example, A, B, C. And in that order, we are going to check the adjectives. Revisemos los adjetivos, entonces. First one. Pretty. Pretty. Listen. Pretty. 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 No, pretty. Pretty. Like E. Esta suena como E. Letter E. Pretty. Pretty. And then we have in letter B. Handsome. He is pretty. And he is? Handsome. Handsome. Remember that pretty it's only for female. Girls. They can be women, señoras, niñas, cualquier edad, ¿verdad? Pero ellas, female, pretty. No podemos decir, he is pretty. Never, because he's not pretty. He is handsome. The same, handsome, it's an adjective that we are just going to use with male. With them, con los chicos, ellos. He is handsome. Never, you can never say she is handsome. It's not possible. Solo para ellos. But if I want to make a comment about him and her, what is the correct adjective? Sí, no puedo entonces decir ellos son pretty or they are handsome. No. Necesito beautiful. Entonces agrupar, no, beautiful igual. Beautiful se usa bastante con ellas. Beautiful. Usamos una categoría entonces que abarca good ellos looking. Y ellas. ¿Ah? Good. They are good looking. Looking. Ahí está, Daniel. Good looking. De buena apariencia. Oh, que se ven bien. Good looking. Good looking. Letter D. ¿A dónde está el D? No lo veo. Where is it? Aquí está. What can we say about her? That she is talkative. Talk. Talkative.
Talkative, muy buena pronunciación. Talkative. Del verbo talk. Talkative. Este es un verbo y como el adjetivo. Talkative. Ari. Talkative. Sí, verbo se parece mucho al adjetivo. Talkative. Talkative. She's talkative. ¿Cómo sería en español alguien que es talkative? Hablantina, no. Tal vez, ¿verdad? ¿Cómo la adaptamos? Talkative. Platicona. Conversadora. Ok. Tal vez, ¿qué habla? Mucho diré yo. ¿Qué habla? Hablantina. Hablantina. ¿Amigable? Sí. Ah, no, amigable es otro adjetivo, es friendly. 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 ¿Qué habla mucho? Hablantín, tal vez. Friendly, letter E, viene de la palabra friend. Amigo, y el L-I, hable, a mí. Amigable. ¿Saben que esa L-I? Igual me lo convierte en hable. Hay muchos nombres que se convierten en adjetivos, solo agregándoles la L y la I. ¿Sí? Ya vamos a tener ejemplos de eso. Friendly, amigable, y este es para ambos. She's friendly or he's friendly. We are friendly. They are friendly. Okay, this is not exclusive for any gender. Para cualquier tipo de sujeto es aplicable. Kind. In letter F, we can say that he's kind. Oh, está recogiendo el teléfono. ¿Qué decimos de él? That he's kind. And what is the meaning of kind, class? Kind. Caballeroso. Amable. Saben que no es caballeroso. Es, en general, amable. Amable. Caballeroso sí existe también. Y es para ellos, ¿verdad? Y como decimos caballeroso. Porque no es kind. Gentleman. Ah, por ahí va, por ahí va. ¿Cuál es la pronunciación? Gentleman. Gentleman. Qué bien que conocen la palabra. De caballero, caballeroso. Gentleman. Pero kind aplica para él, ella. She's kind. ¿Te dijo que era kind? Amable. Amable. Amable, kind. Como Thank adjetivo, you. Porque como nombre significa tipo, un tipo de. Por ejemplo, este es un tipo de zapatos. This is a kind of shoes. Es un tipo de camisas, a kind of shirt. Como nombre, pero como adjetivo, amable, ¿sí? Amable, ¿ok? Letter G, ¿qué dice en la G? Letter G. Funny. Ajá, funny. ¿Y quién es alguien que es funny? Divertido. Divertido. Divertido o también para ella, ¿verdad? Divertida. Divertido, divertida. Funny. Funny. What's next? Why. Quiet, funny, and then quiet. Quiet. ¿Quién es alguien? ¿A quién le llamamos quiet? How would you describe? Silencioso. Callado. Silencioso. No, the meaning is no. Callado. Callado, ¿será que es callado? Tímido. Tímido. Quietly. Quiet, escuchen. Quiet. Es como tranquilo. Tranquilo, ahí está. Tranquilo. No hace referencia a que es callado, tal vez no. No. Alguien que tal vez habla, pero es muy tranquilo, ¿sí? Quiet, he's quiet. No es similar a calmado. Calmado, me encanta. No es hiperactivo, ¿no? He's quiet, puede estar sentado, puede interactuar con personas, pero no necesita moverse. Quiet, ¿sí? Así que no lo confundamos con callado. Callado es alguien que no habla, pero quiet puede ser que sí hable. Entonces, ¿cómo dicen callado? Callada. ¿Serio? ¿Cuál? ¿Cuál sería?
¿Serio? Serious, no, eso es serio. Serio. Y no, no Okay. me río. Sí, tal vez reserved, reservado, pero sí, también quiet creo que aplica. Alguien tranquilo, silencioso, callado, tal vez. Sí, quiet, quiet. También se puede usar. Serious, letter I. ¿Quién es el serious en esta picture? Wow, she is serious. She is serious. What's that? ¿Qué será eso? ¿En ¿Serio? serious? And what do you think, class? Is it describing appearance or personality? What is your opinion? Serious, is this an adjective for personality or for appearance? I think it's a personality. Right, probably personality. But I look at think her. that both. Both, right? Because look at her. Véanla ella. She, right now, with that picture, she is serious. Yo la veo seria. Pero ¿y qué si nadie le ha hablado? Tal vez por eso es que está serious right now. I guess it's both. Describe ambas cosas. No sé quién piensa lo contrario, ¿verdad? Pero para mí puede ser aplicable para ambas. Serious, no confundamos serious con this one, with shy. Look, Bye. she's shy. Bye. Tímido, tímida, ¿verdad? ¿Quién es alguien shy? ¿Qué características tiene alguien que es shy? ¿Qué es apartado? Apartado, ¿verdad? ¿Será que shy es un sinónimo de quiet? ¿O no? Podría ser, Probablemente. maybe. ¿Creen? What No, do you no, lo think? mismo. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Es the same? Tal vez muy similar, ¿verdad? Pero quieto, callado, No, tímido, not no, right? is maybe not is similar because Ajá. shy is apartado and Like, quiet. ajá. Ah, okay, I like that one. Look, she's not even in the group. She's far, not even near. Está lejos. But in this case, shy. ¿Dónde está la chica tímida en esta foto? Letter J dice, it says, where is it? No la veo. The E K E Teacher, R. wait, one question. What is Look. the difference between shy and shame? Shame es vergüenza. Shame, Ah, okay. ashamed, It's avergonzado. different. Sí, vergonzoso, vergonzoso. Shame. So no, Okay. nada que ver. Se parece mucho, pero no. Ok, su Okay. conclusión es que no, ¿verdad? Shy, alguien apartado, no habla, no se integra. Short. He is a short guy, a short man. But look, she isn't short. She is not short. She is Talk. Talk. tall. Okay. Tiene que incluso, miren, ver hacia arriba. Short and tall. And then we have again. Están describiendo al chico de la. De acá. This guy, el que está ayudando. He is kind. Él es amable, pero es. Look. Caballero. Heavy. 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 And what's the Heavy. meaning of heavy? ¿Qué será heavy entonces? What's heavy? Pesado. Pesado. O, Gordo. ¿verdad? Por no decirle No. fat. Nunca hagamos eso. Este sí es cierto. Puede ser un adjetivo, pero no para persona, chicos. Fat. Mi gatito está gordo. Ah, podemos decir. Heavy, fat. Porque no creo que lo esté ofendiendo. Pero para personas no usemos fat. Podemos usar heavy. Hay otro adjetivo que se parece. ¿Cuál es? Similar a Big. heavy. Ah, big. ¿Verdad? Que le llaman big, big, big. Como chico, es un chico Yes. grande, a big guy. Sí, se puede decir big. Y no, yo no lo tomo como ofensa, ¿verdad? Big. He's a big guy. Y había otro, let me look for that one, Shovey, creo que era, ¿verdad? Shovey. Sí, Shovey.
que está un poquito más, bueno, más gordito, más gordo, chubby, se los escribo. Es otro adjetivo para describir peso. Chubby. Me llama la atención cómo hace la adaptación. Chubby dice rechoncho, dice regordete. Wow, imaginen cómo describes. No, no usemos esos adjetivos. Yo usaría big or heavy. Es un chico grande, una chica grande. Big or heavy. And the last one, what's the opposite of heavy? The opposite is Delgado. thin. Who is thin in this picture? Letter N. Oh, she is thin. Thin. Delgado, delgada. But if you go back to the platform, aquí también me llama la atención algo. Sí, es cierto que describen con adjectives, but they are including this information. Vean esto, este tipo de información que incluye. Really tall. Very pretty. Cambiémosle de color para resaltar. Otra vez. Él no es alto, él es muy Realmente alto. alto, realmente alto. She's not pretty, she's Muy, muy, very pretty. muy. Muy. Ya vieron que necesitamos algunas palabras para re resaltar o realzar la información, ¿verdad? Es como un She's, superlativo, ¿no? ajá, muy bien. She's heavy. No, she's a little heavy. Un poquito. Poquito. Pasadita de Gordita. bien. Gordita, ¿verdad? Es que suena bien feo. She's friendly. No, she's really friendly. Realmente a mí. Ajá. ¿Cuáles palabras son? Really se repite acá. Quiero ver. Really. Aquí tengo really, little Very. y very. Y el good looking, porque ahí dice un buen ver, es como resaltar que se ve bien, ¿no? Ajá, como de buena apariencia lo traduciría Ajá. yo. De buena apariencia. De buen parecer, podría ser, ¿verdad? They Pero ahí are. la frase va completa, básicamente, para que se entienda el contexto. Ajá, exactamente. ¿Y se acuerdan que les dije? Con los números, si hay una, dos palabras, las dividimos con un dash. Ya vieron que aplica también en adjetivos. Good looking. Porque esto es una sola palabra. Good. Bueno, looking puede significar algo más, pero ya si las uno, creamos una nueva palabra y es un adjetivo. Good looking. Ok. El ejercicio nos pedía al final que diéramos ejemplos sobre familia, amigos. My Miren los friend ejemplos que tenemos. John is really tall. Is really tall. My cousin Mary My cousin is Mary. a little A short. little short. My coworker Chris is a little heavy. Okay, let me stop right here. Look at the example. ¿Cómo entonces redacto una afirmación? O en este caso, una descripción de alguien. Necesito el subject. Wait. Let me write it again. ¿Qué tienen al inicio? El sujeto. ¿Qué le sigue? Not is better to be, right? Ajá, it's a Yes. verb to be. Ahí está acompañándonos otra vez. The verb to be. What else? Plus adjective. Plus adjetiva. Casi vi que el adjective. And that's it. Eso sirve como complemento, el adjective. Y claro, si usted quiere agregarle las expresiones really, a little, Compliments. very, Pero eso va antes. Pongámosle acá. Es opcional. Es opcional, ¿verdad? Creo que eso solo hace como una confirmación o es un apoyo hacia la idea que estamos expresando. ¿Sí? ¿Qué parte de gramática vamos a buscar? Really. Tienen un nombre, a little.
pero se me ha ido. Son, let me see. Singular, ¿cómo se llaman? Here we go. Vaya, ya lo vamos a encontrar y se los pongo para que sepamos. We use them. Where is it? Quiero el título. Superlativo, pero Son no. nombres. Ajá, los toma como nombres. Son nombres, dice. Nombres que me sirven. Son contables, dice. Superlativo, determinante. Vale, pero dejémoslo ahí. Subject, verb to be, and adjective. Creo que esta es la base. Subject, verb to be, and adjective. Vámonos a la diapositiva anterior y quiero que me hagan dos grupos. The first group, you are going to create a list. Miren la lista que va a contener. All of those adjectives. Pongámoslo en green. All of those adjectives that are describing personality. Y el otro grupo, let me pick black, black color. All of those adjectives that are describing appearance. ¿Cómo se escribe apariencia? APPE. A, go please. APPE, ARANCE. appearance, para que no olvidemos, appearance puede ser un poco confusa. A mí se me olvida a veces este orden, la EA. A veces confundo y lo escribo AE. No, appearance, appearance. Tengo que pronunciarlo para escribirlo bien. Vamos, chicos, les doy un minuto, dos, creo. Identifique de esta lista, solo de esta lista ahorita. Those adjectives that are describing personality and the ones that are being used to describe appearance. Vamos, le doy el tiempo. Luego comparamos respuestas. Go please, individual. Por cierto, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha cortado? ¿Se ha escuchado bien ahora la clase? ¿Sí? Sí, se ha escuchado bien, teacher. Qué bueno, sí, fíjense que esos días estuvo fallando mucho la red y ahora estoy con otra. Entonces quería probar si es que era eso. Hasta ahorita leo, Lidia, el mensaje. No se preocupe, está de oyente. Wilbert, ok, el micrófono no le funciona. Gracias por informarnos. Marlon, sí, ya pasamos lista. Ya le vamos a poner su asistencia. Ok, Erika, le está fallando el inter. Ok. Hasta ahorita leemos los mensajes, chicos. Bye. Ready, did you finish? Not really. Yes. All right. Yes. So give your classmates an extra minute. Denle un extra minuto, un minuto extra para ver cómo les fue a ellos. Ok, ya encontré, son quantifiers, se le llama, cuantificadores, quantifiers. Quantifiers with adjectives. Ahí está. Voy a escribir nuevamente la fórmula agregando los quantifiers. Sería subject, verb to be. Dijimos el cuantificador, quantifier se le llama. Quant,
Quantifier más el adjetivo. Eso es opcional, acuérdense. Adjective. Vamos a poner en paréntesis. Vale, ahí está. Did you finish? Because I'm ready to listen. Let's go. Yes. Number one. Vamos a ir en orden desde el A, B, C hasta letter N. Give me examples about appearance, please. ¿Cuáles son los de apariencia? Go, please. Pretty. Handsome. Okay. Let's start with pretty. Remember pretty? Pretty? No. Pretty. Pretty. No. No. Appearance. Appearance. Mm-hmm. Apariencia. Appearance. Yeah. Appearance is short, tall. Okay, but let's go in order. Revisamos de la. In order, please. Yeah, okay. Yeah. Pretty. How about good pretty? Looking? Yes. Yes, pretty. Handsome. Good looking. Handsome as well. All right, handsome. Looking. Is that it? Is no. The letter D is the personality. Yeah. Appearance, please. Short, tall. Ah, okay, probably short, right? Short. I like this one. Short. Tall. Yeah, of course. Heavy. 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 And thin. And thin. Happy. Ajá. Todos reflejan apariencia, not personality. Now let me just read. Ayúdenme a leer entonces los de personality. We have. Friendly. Yes, friendly. Yes, of course, kind. Funny, of course. Quiet. Yes. Serious. Shy. But what did we say about letter I? ¿Qué dijimos de letter I? En mi opinión es ambos. ¿Y ustedes qué piensan? ¿O solo lo dejamos como personality? ¿Or can we say that serious is for describing appearance as well? Las dos. Las dos, ¿verdad? No nos compliquemos, ahí está. Pretty, handsome, good looking. Serious, tall, short, heavy, and thin are for appearance. Talkative, friendly, kind, funny, quiet, serious, and shy are for personality. Me parece claro, hay muchísimos adjetivos, muchos, muchos. Este es apenas unos cuantos ejemplos de adjetivos. ¿Sí? ¿Qué otros se pueden? Escríbanlos en el chat, aquí en, perdón, en Zoom, para irlos leyendo. ¿Cuáles otros se pueden? Y para que a los compañeros les queden más ejemplos. Give me examples, please. Voy a estar leyendo el chat ahorita. ¿Qué otro se puede? De los que no tenemos ahí. Oh, solo esos. Okay. Amigable, creo que ya está ahí. Bien. ¿Qué otro adjetivo ocupamos para describir? What else? Because there's a big... Maybe honest. Yeah, right. Honest. 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 Helpful. Helpful. Yeah, me encanta ese. Helpful. Open-minded. Yeah, right. Open-minded. Confident. Confident, me encantan, todos son positivos. Confident. If patient, I ask you, patient. Okay, let's do something, let's do an exercise. Pick one of these adjectives to describe yourself. ¿Cómo se describirían ustedes con un adjetivo? O dos, por lo menos. One or two adjectives. Descríbanse, no, puede ser personality or appearance. ¿Cómo usted mismo se describiría? Yes. Well,
Wow, todos son quiet en mi clase. ¿Ya? Nadie se describe. They are quiet. No, yo sé que no son quiet. Una compañera puso en el chat. Ajá. Sí, puso. Graciela Navidad dice, I am very friendly. Friendly. Me encanta. My name is Grecia Natividad. Beautiful. Ajá. Me encanta. Me encanta la confianza de Graciela. I'm beautiful. ¿Sí? ¿O será que solo nos dio el ejemplo de beautiful? Because she's beautiful. Cool. María Lidia, cool. Ese es un adjetivo también. Cool. Furious. Furious. Smiling. Sonriente. Me encanta ese adjetivo. I'm very friendly. I am serious. You're serious, really? No, you're not. You're not serious. Yes. Really? Okay. So you're, look at Grecia. She's friendly and talkative. Amigable, le gusta hablar. How about the teacher? How would you describe the teacher? The teacher is very shy because I'm shy, you know? I'm really shy. Really? Really shy. You are handsome. Ah, but I'm not a boy. You are pretty. And you are sorry, pretty. You see? Okay. I'm shy, you know, saben que sí es cierto. Claro, en las clases creo que me gusta hablar y todo, but no, in real life, I'm really reserved, creería yo, reservada, and quiet. I'm really quiet. I don't really like to talk that much. I'm really quiet, you know. I prefer to stay calm. Me gusta estar tranquila. That's it. How about you? Tell me. Ya leí algunos. Friendly, talkative, good looking. Positive probably. And organized. Wow, positive and organized. I like those one. I'm going to send this picture to WhatsApp. And you see, es muy interesante describir. Y eso que solo personas. Creo que en el módulo, ¿cuál será? En los preintermedios ya viene como describir lugares. Describía, se describen casas, creo yo, no me acuerdo muy bien. Pero sí, acuérdense que no solo se describen personas. We can describe, you know, I guess, anything. If you want to describe your cell phone, your pet, members of your family, your friends, you can use any type of adjectives. Okay? And that's it. Before we continue, chicos, veo ahí que nos pide completar el que dice. Les solicito completar. ¿Cuál sección están pendientes, chicos? No me dice ahí. Menciona que hay que estar hasta la 4, parece. Four, pero no. Why 4? No, solo la 3. Solo la 3. Creo que es hasta el midterm exam, no, la 4 ni siquiera hemos visto qué hay en la sección 4. Section number 3, hagámoslo. Sí, creo que igual nos compartieron el avance de plataforma. Y solo que eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad, teacher? Sí, ese es el último tema de la sección 3. Y el midterm exam. ¿Qué hora es? ¿Tenemos 5 minutos? Sí. Hagamos algo. If you see, I already sent the picture to WhatsApp. Pero es que no me, es que me quede esa duda que Flor nos compartió. Yo creo que se refiere al midterm exam. Sí, el midterm exam es el que estamos pendientes. La sección 3 veo que todos la han trabajado. Ya voy a chequear. Listen. Al discussion forum. Siempre aparecen foros de discusión. Y nos dan la recomendación, ¿verdad? Go and comment or write in the discussion forum. ¿Qué es este? Siempre abajo de cada video. Si se fijan, hay un foro de discusión. Sí, es cierto, no es mandatorio completarlo, pero es muy útil para si ustedes en un futuro vienen y revisan el nivel número 1, ahí va a estar todo lo que mis compañeros aportaron. Entonces ustedes pueden interactuar con el foro de discusión. ¿Qué nos pedí acá?
compartir nuestras oraciones. At least one. Si puede ingresar a la plataforma, será perfecto. Vaya y deje por lo menos una oración. ¿Cómo es algún familiar o cómo usted se describiría? Utilizando la fórmula. Vamos a agregar la fórmula acá. Vamos a ver sobre el tema adjectives. ¿Cuál era la fórmula? Acuérdense. Subject. Plus. Verb to be. Verb to be. Más. Quantifier. Pongámosle quantifier. Acuérdense que era a little, very. Más el adjetivo, ¿verdad? Y vamos a agregar una oración. She is really smart. Es muy inteligente. Para que vean cómo ocupar la estructura. Ahí está. Así de fácil se comenta. No es que es obligatorio y que esto va a ser evaluado. No, es para la interacción, ¿verdad? Que podamos interactuar y que podamos incluso leer el trabajo que hizo mi compañero. Before we go, revisemos este ejercicio, 3.14. If you see, this is a listening. What is this listening about? It's about four descriptions. Siempre que yo tenga un listening, acuérdense, una forma fácil de resolverlo es primero revisar la información. Indicación dice, listen to four descriptions. Check the correct adjective for each description. Hasta en español me lo pone. Escuche. Seleccione el adjetivo. Tengo dos indicaciones. Escuchar, seleccionar adjetivo. ¿Sobre quién voy a escuchar, clase? Karen. Oops. Marco. Elina. And Andrew. Entonces ya identifiqué sobre quiénes voy a escuchar. Y tengo los adjetivos. Hagan eso. Cada vez que haya un listening exercise, una prueba que sea evaluada tal vez sobre listening, identifiquen indicaciones. Segundo, identifiquen qué es lo que necesito escuchar. El resto de información, si no habla de adjetivos, no me va a interesar. Solo necesito escuchar el nombre de la persona y el adjetivo. ¿Sí? Para que se haga más fácil el listening. Okay, ready? Here we go. We're going to practice. ¿Quién era el primero? ¿Se acuerdan? Karen. Karen. Tienen que recordar la información. Here we go. Listen to four descriptions. Check the correct words. Okay. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet. But she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Okay. Did you hear it? The correct adjective? Karen is short. What is your friend like? Le pedían de escribir a alguien. ¿Cómo es tu amiga Karen? What is your friend Karen like? Karen y empezaba a dar más descripciones, pero al final dijo... Is she tall? ¿Es alta? No, she's short. That's it. Marco, escuchemos de Marco. Two. Who's that over there? My brother Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. Okay. Hasta la edad me dieron, he's 8, he's 8. Handsome, no aparece, no interesa esa información. Sí. But he's, decía su hermano, describe a he's heavy or thin. ¿Ya ven? Descarten toda información que no necesito. La edad no me interesa, si es guapo no me interesa. Heavy or thin. Elena, let's listen about her. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. Okay. No nos interesa si es la novia de quién, she's pretty, no. ¿Qué necesita escuchar?
If he is friendly or shy. What did he say? Friendly. Descarten información innecesaria. Andrew, let's listen about him. What's Andrew like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Well, no. He's not funny, but he's very handsome. Okay. She is insiste que eres handsome, pero no necesitamos esa información. Is he funny? Hizo una negación. No, but he is handsome. Dijo que no, entonces si no es funny, es serious. Let's check this one. Ahí está. Así vayamos ocupando la información. No todo me sirve de un listening, solo la información esencial, sí. And that's it. Si aprendo a usar esa técnica, cualquier listening, no importa qué tan largo sea, va a ser muy fácil. And that's it. Tienen también aquí en the midterm exam hay un listening. Este es, ¿de qué era? Spelling. Qué bonito el deletreo. En la sección 1 vimos spelling. De los nombres, de los phone numbers. Miren, ¿te acuerdan de eso? Vimos vocabulario de... ¿Qué hay en tu bolsa? What is in your bag? Vimos las preposiciones. ¿Dónde se encuentra? In, on, under, and all of that. ¿Ya vieron que es un repaso? Aquí el midterm exam. Repasamos. ¿Cómo les fue en este listening? ¿Todo bien? ¿Sí? Good. Good? Okay. Lo bueno es que pueden escucharlo tantas veces quieran. En letter B, esto lo complementábamos en una conversación. ¿Sí? Aquí tenemos a Jennifer Miller otra vez. ¿Qué necesito? Los posesivos. My, your, his, and her. No sé si este se ocupa. Probablemente sí. Acuérdense que el posesivo demuestra pertenencia. ¿A quién le pertenece algo? In letter C. Esta la pueden buscar en qué sección, si se recuerdan. La semana anterior la vimos. Section number. I guess this is in section number 2. La misma conversación está en la sección 2. Si ya la completó, voy y comparo. Letter D. Ah, esa es más que todo lógica, secuencia de una conversación. Si alguien me dice goodbye, have a nice day, ¿qué le respondo? Gusto en conocerte. Bye, see you later. Gracias. Ajá. Estoy bien. No, goodbye, have a nice day. Thanks. You too. Si le dicen see you later. No, no, no estoy mal. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Nada que ver, ¿verdad? Bye, see bye. You later. Okay, bye bye. That's it. Entonces usen la lógica. ¿Qué respondería? Y si me equivoco, pruebo otra vez. Pruebo otra vez hasta que me salga el cheque verde. Letter E. You're going to complete the questions. Si se fijan en algunas, es igual de lógica. Tengo el plural. Entonces, la única palabra que se ajusta al verbo en plural sería ¿cuál? It, singular. This, it's singular. Miren la única. Yes. This. Yes. Así también pueden ir analizando. Earrings, ¿es una palabra en plural o singular? Earrings. Plural. Lo mismo, ¿verdad? Este es para singular, la descarto. Singular, bye bye. The only one that fits, it's the plural one. Lo mismo, sunglasses, it's plural. Is this? Are no. This? Singular. This is. Es para singular porque el verbo to be me lo indica. ¿Cuál es el plural? Are this. ¿Y acá qué será entonces? Es no, parte de acá. 2A, 2B. Are these your sunglasses? ¿Son esos tus lentes? No. Oh, it's no. Ah, pero con lentes. Acuérdense que es plural. Lentes. Plural. So, no. They are.
They are not. No, ellos no. No, los lentes no. Y en la 3 es una conversación. También aquí está la parte A. En part B, is a notebook singular? Y también eso me indica que es singular. This. Descartamos they porque no me funciona, es plural. Entonces tengo the and this. This. Which this, right? Indica es este. Un cuaderno. No, it isn't. It is. Address book. Ay, como tengo A, no puedo tener dos vocales juntas. Descarto esto. Sería an. Y así vamos analizando, ¿sí? Si tienen preguntas de esta parte, más que todo del midterm exam, ahí vamos a estar en el chat, porque hoy es nuestra última sesión de la semana, pero eso no importa de que usted, si tiene preguntas, las puede hacer ahora en la noche. En la mañana igual yo estoy pendiente del cell phone para poder ayudarles, pero muchas veces sus compañeros son más rápidos que la teacher. Están pendientes del chat y les ayudan a responder. Probablemente es un poco largo el midterm exam, pero es un repaso. Esta ya la hicimos también. Esta está en la sección 2. Bueno, hace poco creo que la hicimos en la sección 3. Está esta. Esta también ya la hicimos. Está en uno de los ejercicios. Y está las preposiciones. Solo observe y ocupe la opción correcta. Chicos, se acabó nuestra clase. 802. And that's it. Nuestra meta para esta semana es section number 3 and the midterm exam. Preguntas, comentarios. Not really? No. Okay. You did a great job this week. Lo hicimos bien esta semana. Los espero cuando, mañana, ¿verdad? No. No, teacher. Monday. Until Monday. Don't forget to practice. We are going to continue on Monday. Describa, use adjetivos, por favor. Lunes se lo vuelvo a preguntar. See you on Monday class. Bye bye, take care. Bye bye. Bye bye. Bye bye, teacher. Good night. Good night to you. See you. See you on Monday.